¿Qué tal, queridos amigos? Resulta ahora que el cielo maravilloso de nuestro México se ha convertido en otro gran océano. Lo digo porque el presidente, el que yo considero mandante Pelafustán, ordenó ya hacer un decreto que, salvo que la corte lo pare como tantas otras cosas, seguramente pasará. Y es que la Marina se va a ocupar de administrar y controlar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una verdadera barbarie. No tiene sentido. Alguna vez hace años la Marina empezó a hacer operaciones en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Y empezamos a señalar que en el Distrito Federal lo único que podría hacer la Marina era vigilar el lago de Chapultepec, porque no hay otra forma de entender y explicar que existiera la Secretaría de Marina precisamente en la Ciudad de México. Yo les llamaba los marineros de asfalto, los marineritos de asfalto, porque aquí no hay mar, en la Ciudad de México no hay mar, en todo el centro del país no hay mar. Tendría que estar la Secretaría de Marina, ya sea en el Pacífico, en las costas del Pacífico o en las costas del Golfo, no regenteando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No son buques los que vuelan, son aviones, es otra cosa muy diferente. ¿Por qué no le entregan la administración de los aeropuertos, aparte del ejército, si de lo que se trata es de militarizar a México? Pues estaría bien que la Fuerza Aérea Mexicana, que tanto usa el presidente ahora con sus aviones ya dispuestos especialmente para el uso del presidente, que son como 6 aviones que están a disposición del mandatario, del mandante Pelafustán, pues podría tener ya su propia flotilla. Y además sería lógico que la Fuerza Aérea Mexicana, en esta etapa de militarización, se hiciera cargo de los aeropuertos. Pero no la Secretaría de Marina. Esto es como producto de un chantaje, ¿no? Ya sabíamos que había tensiones entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no pensamos que llegara al extremo de que tuvieran que compensar a la Marina porque la defensa tiene el AIFA. Al rato, cuidado, ¿eh? Al rato van a expropiar los hoteles de la zona para dárselos a la Marina, así como el hotel ese que dicen que va a funcionar algún día en el AIFA, pues entonces la Marina va a reclamar que todos los hoteles circundantes al aeropuerto Benito Juárez sean puestos en manos de la Marina, expropiándolas como hacía el dictador de Venezuela o algún otro personajillo de esos que han deteriorado la vida de los países. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque realmente no se necesitaba que la Marina entrara a administrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjense, el otro día fui a dar una conferencia con muchos amigos de Los Cabos, sobre todo colegas periodistas, y solo me dijeron, ¿cómo le fue de vuelo? No, pues muy bien, salió a tiempo, estuvo muy bien, llegamos a tiempo perfecto, aunque pues en Baja California es una hora distinta a la de la Ciudad de México, una hora más, pero bueno, se puede uno adaptar perfectamente. Pero me dijeron, cuidado, el peligro es cuando regreses a la Ciudad de México, porque ya es natural que cuando llega al aeropuerto que viene de Los Cabos a México, pues entonces resulta que empiezan a dar vueltas como si fueran buitres los aviones, 3-4 vueltas hasta que se despeja alguna pista y pueda descender la aeronave. Por fortuna, en mi caso no fue así. Había muy buen tiempo, afortunadamente. No había turbulencia, ni había nada que temer. Y bajamos directamente. No hubo necesidad de las tales vueltas. Esto quiere decir que cuando hay orden se pueden solucionar las cosas. Pero ¿para qué ese movimiento extraño
de darle el aeropuerto a la Marina. ¿Qué acaso temen que salieran los bombarderos, que quién sabe de dónde iban a salir, para atacar a la cuarta transformación en el cielo de México, que está degradado a la categoría 2 desde hace bastante tiempo, más o menos el tiempo que tiene de funcionar el AIFA? Yo he escuchado a gente que, como yo, dicen, bueno, voy a volar de tal punto a tal punto, pero no quiero, bajo ningún concepto, utilizar al AIFA. ¿Por qué? Porque no me parece conveniente utilizar ese servicio, dado que está en las pistas entre dos montañas, el radar no funciona bien, hay un colapso aéreo que ha reducido la categoría aérea de nuestro país, como ya dije, y esto resulta contraproducente para todos. Pero la Marina presionó al presidente, al mandante Pelafustán, y este, atemorizado por si llegase a haber un enfrentamiento más duro que las ofensas soterradas que se están dirigiendo, les entrega el control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Este se llama Benito Juárez. No hay que olvidarlo, porque en el colmo de la despachatez, el juarista, que se dice juarista, AMLO, determinó que se inaugurara el AIFA el 21 de marzo, la fecha del natalicio de Benito Juárez, como para aplastar toda referencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Ahí tienen ustedes una de las incongruencias mayores de un mandatario desquiciado, de un mandatario que está perdido en elucubraciones, está perdido en la campaña, no sabe lo que dice, ya dijo que va a entregar su liderazgo sobre la transformación precisamente el próximo septiembre, que cuando ya haya coordinador para la transformación, en ese momento, o sea, el coordinador va a ser, o coordinadora va a ser quien resulte finalmente el candidato o candidata. López Obrador está empeñado en que sea candidata. Y está empeñado porque pues tiene intereses creados que solo una marioneta puede enfrentar. Y claro está que Claudia Sheinbaum está haciendo ese papel deleznable, el de marioneta. Ese es otro problema, que tenemos a las corcholatas viajando por todo el país, al presidente haciendo sus propias giras. Tenemos un bombardeo ya terrible por parte de Morena, por todas partes. La oposición, cuando comience su campaña, ya no va a tener muros donde plasmar el nombre de su candidato o candidata. Ya no sabremos por dónde nos va a llover. A lo mejor van a tener que colocar banderitas en las esquinas o algo por el estilo, porque bardas, muros, no hay. Todos están ya dispuestos para exaltar las personalidades de las corcholatas. Y en este ambiente tan peligroso, cuando se sabe ya que el 87% del territorio nacional está en manos de los narcos, es terriblemente grave que la Marina y la Defensa estén como niños disputándose algunas de las más importantes instituciones, de las claves para la soberanía, para defender la soberanía y el estatus aéreo del país. Si ya los cielos de México son motivo de preocupación porque no hay controles suficientes y porque hay que militarizarlos también, al rato vamos a tener los aviones comerciales, los que se suban a los aviones comerciales, una escolta militar por un lado y de la Marina por el otro, para que estén compensados unos a otros. Es decir, es una estupidez más del señor del Palacio Nacional. Una más, pero no será la última seguramente, mientras los mexicanos permanezcamos en la indolencia. México
necesita un buen presidente. Necesita alguien que cambie el rumbo de la locura, la ineficiencia y sobre todo la corrupción. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.